Este día ha trascendido la noticia que es de beneficio para nuestros compatriotas con TPS. La finalización del TPS ha sido pospuesta debido a una orden provisional de la Corte de Distrito de California que se debe a una iniciativa presentada por la familia Ramos que está amparada a TPS, en la cual estaban pidiéndose tomar en consideración el tiempo que tienen viviendo en Estados Unidos y el aporte que han dado, así como también lo que significaría la separación para su familia de cancelárseles el TPS. Esta es una noticia que realmente nos llena de expectativas. Hemos sido testigos en esos acercamientos y cabildeos que hemos tenido en el Senado y Congreso del trabajo intenso que han estado haciendo las organizaciones que trabajan en función de proteger los derechos humanos de los migrantes y particularmente de la Alianza por el TPS, a quien hago mi reconocimiento por todo ese esfuerzo que ha estado haciendo en favor de 195 mil salvadoreñas y salvadoreños amparados a TPS. Aprovecho la oportunidad para reiterar el compromiso que tenemos como grupo parlamentario del FMLN, pero principalmente como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, de continuar trabajando de cerca con ustedes en esta labor de cabildeo en Senado y Congreso.